Hola. Le doy la bienvenida a la experiencia Detroit. Soy un androide y estoy a su servicio. Pero antes de empezar, vamos a hacer unos ajustes para optimizar su experiencia. Por favor, ahora configure la pantalla. Gracias. Ahora seleccione su perfil. Está usted a punto de comenzar Detroit. Recuerde, esto no es solo una historia. Esto es nuestro futuro. Salve a mi pequeña. Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señor. Tenemos que irnos. ¡No haga eso! ¡No! ¿Por qué no envía a una persona de verdad? ¡No deje que esa cosa se acerque! ¡Esa tarta de mierda podría saltar en cualquier momento! ¡Me importa una mierda! ¡Mis hombres están listos para actuar! ¡Solo da la... Hunter. No me lo puedo creer. Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. ¿Sabe si ya se había comportado de un modo raro? Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo.
Mantén en una posición. Entra el negociador. Esto es para el asalto. Miembro de la familia y a un agente de policía. De confirmarse. ¡Hostia puta! ¡Cubridme mientras lo salgo! ¡Corre!
acerquéis más, os salto. ¡No! ¡No, por favor, te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Hola, Daniel. ¿Cómo? Me llamo Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. Sé que estás enfadado, Dan. Pero debes confiar en mí. Y dejar que te ayude. ¡No quiero tu ayuda! ¡Nadie puede ayudarme! ¡Solo quiero que esto se acabe! ¡Quiero que esto se acabe! ¿Estás armado? No. No tengo armas. ¡Mientes! ¡Tienes un arma! ¡Lo sé! Te estoy diciendo la verdad, Daniel. He venido aquí sin armas. Sé que Emma y tú estabais muy unidos. Crees que te ha traicionado, pero ella no ha hecho nada malo. ¡Ella me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. Sí. Aunque los demás humanos... ¡Daniel, no! Está perdiendo sangre. Si no lo llevamos a un hospital, va a morir. Los humanos acaban muriendo. ¿Qué importa que este muera ahora? Le voy a hacer un torniquete. ¡No lo toques! ¡Como lo toques, te mato! Vale. Ellos iban a sustituirte. Y eso te sentó muy mal. Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. Que les importaba. Pero solo era su juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. Escucha. Sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No. No es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba, ¿sabes? Pero para ellos no eran nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. ¡No aguanto ese ruido! Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí. Ya está. He hecho lo que querías. Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os vayáis! ¡Y un coche! La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. Vale. Confío en ti. Me has mentido, Connor. Me has mentido.